La información como la necesita nuestra gente. Veraz, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. Aprende alemán con Roy. Clases 100% personalizadas. Teléfono 231-31-934-62. Teciutlán Centro. Avances realmente garantizados. Aprende alemán con Roy. Nosotros somos Abdiel, guitarrista de la casta, y Diego Sanz, vocalista de la casta. Y queremos invitarlos para que este próximo 6 de mayo, en punto de las 8 de la noche, lleven a mamá, porque en el Salón Suter vamos a estar la casta y como plato fuerte va a estar los pasteles verdes con su música romántica. Entonces, próximo 6 de mayo, en punto de las 8 de la noche, en Salón Suter, los pasteles verdes y la casta. Allá los esperamos. La información como la necesita nuestra gente. Veraz, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches en este día. Gracias por acompañarnos en otra emisión más en este martes 11 de abril del año 2023. Con el gusto de todos los días estamos aquí para informarle lo más importante, lo más relevante de la información a nivel local, regional, estatal y nacional. Gracias por acompañarnos, amigo y servidor Hilarión Arriola. A nombre de los que integran este equipo les da las cálidas gracias por estarnos acompañando. Recuerden, estamos transmitiendo de lo que es la Colonia El Carmen en calle Rafael Ávila Camacho, aquí en Teciutlán. Y también estamos en las páginas de Noticias Teciutlán Informa, así como Frecuencia Digital y también el de la XHFJ, segunda emisión de nuestro amigo Héctor Daza, a quien le agradecemos todas las facilidades para poder transmitir a través de su página. Recuerden, su noticiario es de las 13 horas, 1 de la tarde, a las 14:30, 2:30 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con los saludos y también recordamos que estamos transmitiendo a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Gracias, pero muchas gracias. Nos indican que vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar. Si nos puedes poner un corte, Charlie, y ahorita regresamos con la información. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Abdiel, guitarrista de la casta, y Diego Sanz, vocalista de la casta. Y queremos invitarlos para que este próximo 6 de mayo, en punto de las 8 de la noche, lleven a mamá, porque en el Salón Suter vamos a estar la casta y como plato fuerte va a estar los pasteles verdes con su música romántica. Entonces, próximo 6 de mayo, en punto de las 8 de la noche, en Salón Suter, los pasteles verdes y la casta. Allá los esperamos. Bien, aquí un pequeño detallito que tuvimos
pero ya lo solucionamos. Rápidamente nos vamos con los saludos por aquellos que nos escuchan y nos ven todos los días a través de esta plataforma de Facebook y de YouTube. Un saludo a Luis Bartolo, a Virginia Rosas, Evelyn Trujillo, a Eduardo Brígido, a Ernesto Sánchez, así como Erin Robar allá por Jalapa, a Rey Martí, a Enrique Valera y a Jesús Hernández Velázquez. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a iniciar rápidamente con la información y tenemos que Puebla mantiene 652 casos activos por COVID-19. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que en las últimas 24 horas Puebla registró 22 nuevos contagios de COVID-19 y una lamentable defunción. En cuanto a las personas hospitalizadas, precisan que hay 22 pacientes, de los cuales 4 requieren de ventilación mecánica asistida por esta enfermedad. Vamos con otra información. Se acerca el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, una pregunta que nos estamos haciendo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Salud está analizando para declarar el término del estado de emergencia sanitario por la pandemia del COVID-19. El jefe del Ejecutivo mexicano informó que expertos de la salud ya analizan la posibilidad de cesar el decreto de emergencia sanitaria que se había mantenido durante casi 3 años tras la llegada del virus el pasado febrero del 2022. Vamos a escuchar el audio donde habla el presidente de la República. Estamos viendo, lo está analizando salud. Yo creo que pronto se va a dar a conocer ya el acuerdo, se está analizando. Esto es tuyo. Sí. Y les vamos a informar. Esto lo hicieron ya en Estados Unidos. ¿De qué dependería que se hiciera en México? ¿De qué depende? Pues de las condiciones de salud, básicamente. Allá intervienen otros factores. Aquí la salud es primero. Sí, sí. ¿Es probable? Sí, sí, sí. Lo está por hacer la Organización Mundial de la Salud, también van a definirse. Estamos esperando eso. O sea, ¿tendrían que esperar a que la Organización Mundial de la Salud? No necesariamente, es a que tengamos el análisis de los especialistas. Es un asunto nuestro. ¿Sí? Y lo que más convenga al pueblo de México. Bien, contando con más información, pues en la Semana Santa, en la llamada Semana Santa, un joven murió al interior de un balneario en Acatzingo. Apenas acabamos de recibir esta información. Un joven de 20 años murió en un balneario ubicado en la Junta Auxiliar de Actipan, Morelos, perteneciente al municipio de Acatzingo, en el estado de Puebla. El secretario de Gobernación, Julio Huerta, fue quien confirmó el deceso del joven durante la conferencia de prensa matutino de este martes, donde explicaba los resultados del operativo implementado por la Semana Santa. Detalló que, lamentablemente, este hecho ocurrió el pasado 6 de abril, el Jueves Santo, cuando el masculino acudió a un balneario en Palo Dulce, aquí en el estado de Puebla. Tengo más información para esta tarde. Un automovilista atropelló a 2 mujeres en Amozoc. Una desafortunadamente murió y la otra se encuentra grave en este accidente automovilístico en donde fueron embestidas estas féminas. Los hechos se registraron en las inmediaciones de Infonavit el día de hoy, martes, en el Infonavit Bugambilias en Amozoc, dejando una mujer sin vida y otra herida de bastante gravedad. Reportes preliminares indican que ambas pretendían cruzar la calle cuando fueron embestidas por un vehículo del cual no se tienen las características, pues el conductor se dio a la fuga. Vamos a ver el video. La mujer lesionada fue trasladada al hospital para su debida atención médica. Seguramente una mujer fallece. Por otra parte, un tráiler embistió una camioneta en la federal Atzalán-Tlapacoyan. Este fin de semana ocurrió un accidente automovilístico en la carretera federal Atzalán-Tlapacoyan, en donde un tráiler que iba con dirección a Tlapacoyan invadió parcialmente el carril contrario de circulación en una curva, mientras que una camioneta que circulaba en sentido contrario fue embestida
con la parte trasera de la pesada unidad. La camioneta resultó severamente afectada de la parte delantera, lateral izquierda, que fue tan fuerte el impacto que el conductor quedó prensado. Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia, quienes utilizaron todo el equipo a su alcance para extraer el conductor. Luego de rescatarlo, lo trasladaron al hospital para recibir la debida atención médica, mientras que el tráiler que remolcaba una góndola fue abandonado en la entrada a Tlapacoyan. Sobre este hecho tomó conocimiento la Guardia Nacional, División Carreteras. Ya está usted viendo las imágenes ahí donde están rescatando al conductor. Por otra parte, hubo un choque y volcadura en la carretera Teciutlán-Tlapacoyan. Personal de la Guardia Nacional, División Carreteras, tomó conocimiento de un choque y volcadura a la altura del Mogón en el kilómetro 13+900. Los vehículos involucrados en este percance son un auto Nissan Versa 2018 con placas del estado de Puebla. La segunda unidad se trata de una camioneta ligera Ford 2008 con placas del estado de Veracruz. Sobre la mecánica del accidente, se dio a conocer que el auto Versa procedente de Tlapacoyan venía siendo conducido en exceso de velocidad, por lo que presumiblemente impactó con su parte delantera izquierda a la camioneta que iba con dirección a Tlapacoyan, volcándola. En este percance, afortunadamente, no resultaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Ambas unidades fueron trasladadas al corralón para el deslinde de responsabilidades. Por otra parte, un autobús se quedó sin frenos. Eso le comentábamos a usted ayer en unas notas que nos habían llegado, que un autobús se quedó sin frenos y chocó contra un cerro. Esto fue en Huauchinango. Un viaje de autobús estuvo a nada de terminar en una tragedia luego de que la unidad presentara fallas en el sistema de frenos. Esto cuando circulaba por la carretera federal Pachuca-Tuxpan a la altura de la Virgen de Catalina, municipio de Huauchinango. A causa del percance hubo 7 personas lesionadas, quienes fueron atendidas por personal de la Cruz Roja, delegación Huauchinango, y trasladadas al hospital para su atención médica. El accidente ocurrió en el kilómetro 92+200. Por otra parte, un choque también que les comentábamos ayer en la Puebla Córdoba provocó el cierre de la carretera a la altura de Acatzingo. Una intensa movilización se dio sobre la autopista Puebla Córdoba a la altura de Acatzingo tras el choque entre 2 unidades de transporte de carga, las cuales terminaron destrozadas tras el impacto. El incidente ocasionó que la circulación sobre la Puebla Córdoba fuera cerrada en el kilómetro 162 con dirección al municipio de Acatzingo y Tecamachalco. Ambas unidades bloquearon la vialidad. Además, personal de Caminos y Puentes Federales de Capufe brindaron asistencia médica a los lesionados y a los que requirieron hospitalización fueron llevados por los vehículos indicados. Bien, vamos a ver el video sobre este percance. Bien, esas fueron las imágenes de este percance que ocurrió el día de ayer por la tarde. Bien, a continuación tenemos el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. Información del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura está en 13 grados centígrados a la intemperie. Recuerde, transmitimos a través de las páginas Noticias de Ciutlán, Frecuencia Digital y a través de la XHFJ, que amablemente nos brinda su tiempo y la oportunidad de transmitirlo con ellos. Le recordamos mandar sus mensajes al 231-104-8214. Cualquier sugerencia pues será bien recibida. Bien, como siempre, su amigo y servidor Hilarión Arriola, en nombre de este equipo que se conforma para comunicar a usted lo más importante, les agradece el favor de su preferencia y nos despedimos con el pronóstico del tiempo. Les decíamos, antes le queremos comentar que en Teciutlán está lloviendo en Teciutlán, se vino como un nortecito así es que si va usted a venir para esta parte de la sierra, pues venga usted bien preparado. Gracias, que descanse y que tenga usted muy buenas noches. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo.
Este día, inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, centro y oriente del país, incluido el Valle de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México propiciarán lluvias fuertes en el sur y sureste de la República Mexicana, así como chubascos en la península de Yucatán. Asimismo, se pronostican vientos de componente norte, con rachas de 60 a 70 km por hora en el istmo de Tehuantepec, y de la misma intensidad, pero con tolvaneras, en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso en los estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius, en zonas de Michoacán y Guerrero.